Kimetsu no Yaiba es una historia llena de aventuras, historias dramáticas, batallas épicas y muertes trágicas y dolorosas. Sí, al parecer al autor o autora de esta maravillosa obra no le temblaron las manos a la hora de matar a algunos de sus personajes. Y por eso y muchas cosas más, hoy te traigo Top 10 muertes más tristes de Kimetsu no Yaiba. Queda aclarar que es mi mera opinión, si no estás de acuerdo con el top, déjamelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Y claramente todo el video estará lleno de spoilers. Y si no te has visto el anime ni el manga todavía, te invito a retirarte y los veas primero antes de ver el video. Y ya sin más que decir, ahora sí comencemos. Número 10. Rui, la quinta luna inferior. Bueno, en realidad lo que le hace triste a esta muerte son los lazos de amistad que buscaba Rui en su vida diaria. Él se conformaba con los lazos que tenía, pero Tanjiro le hizo dar cuenta que sus lazos eran verdaderamente falsos, lo que le dio a pensar que siempre estuvo solo, mostrándonos así su historia llena de arrepentimientos por el asesinato de sus padres, y que él siempre quiso una familia que lo quiera aunque sea un demonio. Número 9. Kokushibo, la luna superior número 1. Después de una larga y épica batalla contra los pilares, Kokushibo muere por más que haya intentado ponerse de pie, recordando la vida de él y su hermano con odio, porque Kokushibo siempre quiso ser como su hermano Yorichi, pero se dio cuenta que actuaba sin pensar en el bien de los demás. Kokushibo siempre intentó odiar a su hermano menor, pero el poder de la amistad nunca lo permitió. Número 8. Gyomei Himeima, el pilar de la roca. El más poderoso de los pilares nos deja inspirados por el gran aprecio que le tenía a sus alumnos, porque era la única familia que él tenía. Himejima murió con honor al poder cumplir la promesa que le hizo a Tokito y al patrón, como también a toda la organización Demon Slayer, dando la vida por alguien más joven porque sabía que algunos de sus alumnos que perdieron la vida en combate le estaban esperando en el más allá. Número 7. Muchiro Tokito, el pilar de la niebla. Como miembro de la organización Demon Slayer y Pilares, es el más joven con tan solo 14 años. Y nos demostró su gran potencial y espíritu de pelea que fueron de mucha ayuda contra la luna superior número 1, Kokushibo. Sin embargo, perdió la vida después de perder un brazo y ser partido en dos. Cuando se dirigía al más allá, se encontró con su hermano mayor, Yuchiro. Él le gritaba por morir muy joven y que tenía una larga vida por vivir. Aún dichas palabras no sirvieron de nada, porque Muchiro quería quedarse al lado de su hermano para acompañarlo. Perdonándose el uno al otro, se fueron juntos al más allá para reencarnar en un futuro como hermanos nuevamente. Número 6. Shinobu Koucho, el pilar del insecto. La waifu más amigable y solidaria con los demás en Demon Slayer, prácticamente su muerte fue planeada por ella y su discípula Kanao, para poder así vengar la muerte de su hermana mayor, quien murió tras una batalla con la luna superior número 2, Douma. Un ser que visualmente es odiado por muchos de ustedes. Fue un plan que realmente resultó posible. Solo fue cuestión de tiempo que Douma resultara debilitado por absorber a Shinobu, porque ella contenía en su cuerpo una gran cantidad de toxinas. Douma resultó debilitado y era una gran oportunidad para que Kanao e Inosuke le dieran el toque final a la contienda.
Pero todo eso fue gracias a nuestra querida waifu Shinobu, que descanse en paz. Número 5. Genya Shigatsugawa. Aunque muchos no estén de acuerdo con este puesto, Genya fue uno de los que realmente decidió una respuesta y acción de vida o muerte. Y todo para que su hermano y amigos vivan para terminar esta batalla. Tendido en el piso, después de ser cortado de la mitad por la luna superior número 1, Genya se despide de su hermano mayor Sanemi, dedicándole unas palabras de disculpa por haberlo culpado de la muerte de su madre. Sanemi a la vez se disculpa a gritos y llantos por haberle tratado mal todo este tiempo, pero Sanemi lo hacía para que Genya se alejara de la organización Demon Slayer, porque tenía miedo que llegue a esta situación, dicha situación a la que es imposible de detener, porque Genya muere desintegrándose como un demonio. Número 4. Daki y Gyutaro, luna superior número 6. Estos demonios fueron los hermanos que decidieron convertirse en demonio, con tal de estar juntos, lo que es principal motivo de estar en este puesto. Gyutaro es el hermano mayor de Daki, él siempre sale a su protección cuando Daki se enfrenta a pilares fuertes, como a Usui Tengen, el pilar del sonido, el más extravagante de todos. El dichoso pilar Usui prácticamente no era rival para Gyutaro, al igual que Tanjiro, Zenitsu y Inosuke, pero por un estúpido descuido fueron decapitados al mismo tiempo, lo que claramente era necesario para poder vencerlos. Después del incidente, Gyutaro echa la culpa a Daki por ser muy débil. Daki se pone a llorar porque Gyutaro nunca le había dicho esas cosas. Rápidamente Daki le dice a Gyutaro una penosa palabra: "No me quiero ir, Nisan", repitiendo varias veces hasta desaparecer por completo. Antes de irse al infierno, Gyutaro le dice a Daki que ya no quiere estar con ella nunca más. Lo que generó un flashback realmente triste. Si quieres que te cuente la historia del pasado de Daki y Gyutaro, ponlo en los comentarios. Regresando al tema, Gyutaro antiguamente, cuando eran unos niños humanos, le prometió a Daki que nunca se iban a separar, claramente haciéndolo recordar la promesa que le hizo Gyutaro. Rápidamente Daki salta sobre él y llorando le dice: "Tú me lo prometiste, Nisan, que nunca nos íbamos a separar". Gyutaro inmediatamente cambia de al parecer para así cargar a su hermana e irse al infierno juntos. Número 3. Kyoyuro Rengoku, el pilar de la flama. A pesar de sus heridas graves que le causó a Kasa, la luna superior número 3, en una batalla de vida o muerte, Kyoyuro no perdió la compostura para así cumplir su deber como un pilar y cazador de demonios. Y todo por las palabras llameantes que le inculcó su madre antes de morir. Dicha palabra para mí suenan más como un lema, diciendo: "Los más fuertes protegen a los más débiles". Esas palabras fueron el impulso que le dio a Rengoku para así llenarlo de insistencia a matar a Kasa. Por más cerca que estuvo de hacerlo, no pudo lograrlo. Apenado y sonriente a la vez, le dice sus últimas palabras a Tanjiro, empezando por considerar a su hermana como una cazadora de demonios y dándole motivación para seguir adelante. Muchas palabras alentadoras que nos dejaron helados y con lágrimas de respuesta. Número 2. Akaza, la luna superior número 3. Sí, ya sé, hablar de este demonio después de la muerte de Rengoku es realmente odioso, pero la muerte de Akaza tiene más mérito para estar en este puesto. Después de que Tanjiro haya usado una excelente estrategia contra Akaza, llegando así a decapitarlo, Akaza supera sus límites como un demonio, llegando a regenerar su cabeza. Y todo por el simple hecho de que quiere ser el más fuerte. Lo más impactante es porque no sabe el porqué.
lo que generaría la historia de su pasado, llena de dolor y pérdidas de sus seres queridos. Ya recordando todo su pasado, él quiso ser más fuerte para proteger a sus seres queridos, pero se dio cuenta que todos ya estaban muertos y esperándole en las puertas del infierno. Rápidamente, sabiendo que le están esperando, Akaza se suicida con su propio ataque, mostrándole una sonrisa a Tanjiro y aceptando que lo derrotaron con una excelente estrategia. Akaza, quemándose en el infierno, se disculpa con su prometida y sus otros seres queridos por no protegerlos antiguamente. Número 1. Iguro y Mitsuri. El pilar de la serpiente y el amor. La muerte que transmite amor y tristeza. Sí, Obanai Iguro y Mitsuri Kanroji, más conocidos como el pilar de la serpiente y el amor, son los protagonistas de la muerte más triste de Kimetsu no Yaiba. Iguro, a pesar de recibir muchos ataques indirectos de Muzan, fue planteándose bien a la batalla, y eso a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, nos gustó, al igual que su protagonismo como un pilar. Pero hablando de Mitsuri, fue todo lo contrario. Nosotros esperábamos que haga algo relevante contra Muzan, que por muy poco que hizo, sirvió al menos de algo. En el impactante capítulo 200 llamado El Precio de la Victoria, Iguro y Mitsuri fallecen por las graves heridas que tenían. Pero antes de eso se declaran el amor que tenían el uno al otro, un sentimiento que duró mucho tiempo, incluso desde el primer día que se conocieron. Muchos de nosotros estábamos esperando este momento. Iguro es el primero que se declara, sosteniendo a Mitsuri en sus brazos. Mitsuri instantáneamente le da la razón, preguntándole si se quiere casar con ella, ya que ese era el sueño de Mitsuri, aparte de derrotar a Muzan. Obviamente Iguro le dice que sí, que en una próxima vida le iba a ser su esposa y también que por ningún motivo iba a dejar que muera nuevamente. Llorando y abrazándose fuertemente, fallecieron para luego reencarnar en otra vida y así ser felices por siempre. Bueno, espero les haya gustado, pero les vuelvo a repetir que ese top está basado en mi opinión. Ya sé que mi opinión les vale verga, y si no les gusta, también me gustaría leer sus tops en los comentarios. Y no se olviden dejar su like para subir más videos igual que este. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos, activen la campanita para que sean los primeros en verlos, y ya sin más que decir, nos vemos en un próximo video.